Del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio. Como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: «Envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma». De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? El Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El Señor me sostiene. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Deseaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la muchedumbre porque era bajo de estatura. Y adelantándose, subió a un sicomoro para verle porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, alzando la vista le dijo: «Zaqueo, baja pronto porque hoy he de alojarme en tu casa». Bajó a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto todos murmuraban y decían: «Se ha hospedado en casa de un pecador». Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devuelvo el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido».